¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal. Yo soy el Puma. Y hoy vamos a estar hablando acerca de los primeros capítulos de Primal. Para cuando estoy haciendo este podcast, se estrenaron los primeros tres, lo que me parece bastante correcto porque me recuerda un poco a los VHS que a veces venían solamente tres capítulos. Y bueno, si no estreno este podcast cuando se estrena el capítulo cuatro, lo más probable es que adjunte el cuarto y bueno, sea un, un podcast un poquito más, más completo. Bueno... La segunda temporada de Primal, finalmente, después de mil años, yo sinceramente, y esto lo digo muy sinceramente, pensé que ya habían olvidado la serie de los creadores, había abandonado toda fe. Fue diferente con lo que nos pasó con Berserk y demás. En esta ocasión habían pasado fácil dos años en los que no se mostraba nada. Me acuerdo que se estrenó la primera temporada, fue la revolución total, ganó premios. La, la primera temporada llegó hasta un capítulo, el de la ira de los hombres simios, que fue el clímax total. Y después me acuerdo que habían tirado creo que dos capítulos más, o uno más, en donde apareció un personaje nuevo, miento, creo que fueron como tres, cuatro que hice un podcast y en ese momento pensé que esa era la segunda temporada. Y bueno, después bueno vino un hiatus Heavy, en donde bueno, ahí sí me di cuenta que no. Eran solamente el resto de los capítulos que se ve que los espaciaron antes de tirarlo. Lo revelador y que no conté nunca porque nunca le hice un podcast al último capítulo de la primera temporada es que aparece Mirra, una mujer que rompe un poco la serie, o sea, rompe el balance entre solamente el protagonista Spear o lanza, aunque yo le digo el humano, y el dinosaurio, Fang, colmillo, que también le digo el dinosaurio. Bueno. Eh, dejan de ser ellos dos los protagonistas, se une un tercer personaje y lo más raro y lo más heavy y revolucionario que fue un poco lo que nos generó a muchos, me imagino a mí también, eh, como miedo, es que hasta ahora la serie se mantenía solamente en silencio, personajes que no hablaban, se comunicaban gritando, con ruidos, eh, se podían llegar a relacionar de esa manera. Pero Mirra lo que hace, o al parecer así parece que se llama, es hablar... Es un personaje que habla... En un idioma desconocido... Pero habla... Puede comunicarse... Puede nombrar objetos... Puede nombrar acciones... Cosa de que... El humano... Digamos... Eh, lanza... No, no lo... No sabe cómo hacer... Se pone heavy... Porque yo dije... Uy no... Ya ahora cuando empiecen a hablar... Sí, se va a perder un poco... La, el chiste de la serie... Pero... 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 Ya... Viendo esta segunda temporada... Medio que lo asimilé... Y dije... No, tiene sentido. O sea, no podemos, no podemos querer que el protagonista siga valiéndose de tan pocas herramientas. Dejémoslo, que, que se una a una nueva civilización, que empiece a, a empezar de cero, a evolucionar, a aprender a hablar. Va a estar bueno. O sea, realmente creo que el viaje de Primal, más allá de lo que es el aspecto ultraviolento y lleno de sorpresas que tiene todo el tiempo, <coughs> es un viaje. De, de los personajes, de crecimiento de ellos y es bastante emotivo. Así que me parece que lo mejor sería que, después de todo el sufrimiento y bajón que se comió nuestro protagonista en el primer capítulo, donde muere toda la familia, me parece que lo mejor sería sin duda eh, que, bueno, que empiece de cero con otra gente y que no esté solo, porque luchó todo el tiempo solo. ¿Qué hacer con el dinosaurio? Y bueno, esto es. Ya vamos a empezar con la segunda temporada... Porque la verdad es que esta segunda temporada... Pienso que... Tiene un... Un poquitito de puntos menos... A nivel... A nivel... Versa A nivel ultraviolente... Decía, y sacado y espectáculo... Pero mantiene el espectáculo... Y tiene también... Mucho sentimiento... Eso me gustó... El primer capítulo... En el primer capítulo de esta segunda temporada... Les hago un recuerdo... Es el capítulo del agua... El capítulo donde van en la balsa... ¿Qué se puede decir de ese capítulo? Yo creo que ese, ese capítulo es primal... Es una película que se llama primal... Tuvo todo... Tuvo de todo... Arranca directamente... Con el protagonista... Gritando el nombre de Mirra... Hacia el... Hacia lo que es el, el, el mar... Que se la llevaron estos soldados... Me encantó, me encantó esta idea de que ahora los enemigos sean directamente humanos, sean guerreros. Espectacular, espectacular. Bueno, después vamos a seguir hablando. Hay mucho para hablar, la verdad. Pensé que iba a ser un podcast corto, pero creo que es imposible. Que hablando de Primal uno hable poquito. Por más que sea una serie justamente donde no hablan. Bueno, bien. El, el capítulo va a arrancar con él tratando de hacer una balsa con madera. Me encanta porque está dándole durísimo con un hacha. A un, a un árbol y al rato colmillo agarre, y muerde y rompe los, el árbol al toque. Y bueno, entre los dos salen la balsa. Muy cómica la escena en donde el dinosaurio no quiere subirse a la balsa. Y bueno, el otro medio que lo obliga. O le hace, creer, le hace confiar no que no se va a, a hundir. Fue genial toda esa parte, como el chabón tiene que él solo remar, patalear, como para que la, la balsa avance un poco. Y el Chabón está llevando un dinosaurio arriba de unas maderas. Es un hijo de mil. Y después la escena súper, súper emotiva y divertida. Que es el propio dinosaurio. Cuando el humano ya no puede más. Se agacha y con la cola empieza a remar. No, espectacular. Qué buenísimo. Ahí, viste cuando, cuando te reís y decís. No, hijo de mil. ¿Cómo pueden ser tan tiernos estos bichos? Ahora después viene una parte... Donde se la pasan descansando, bueno, empiezan a sufrir el hambre, después también el calor que hace ahí, que te da el rayo del sol mal. Eh, con lo que es el hambre, empiezan a aparecer unos peces medio de milagro. Si bien Funk empieza. perdón, eh, lanza, empieza a tratar de comer algún animal marino. Una vez que agarran unos peces, ahí bueno, ya se alimentan. Y después va a venir una escena espectacular en la que aparece una tortuga gigante, pero zarpada tortuga. Tienen una batalla contra la tortuga, en realidad ellos se la quieren comer, son, son los que empiezan el conflicto. Y, y bueno, al final, en una escena bastante heavy en donde la matan, eh, me dio bastante pena porque dije, oh, pobre tortuga, le hicieron mierda. Pero me dio mucha gracia porque te la veías venir y fue lo ideal de que después usaron el caparazón de la tortuga como refugio contra el sol. Creando una especie de barquito bastante copado. Esa parte fue muy triste y graciosa a la vez. Después, algo que estuvo muy zapado es que empieza la saga donde aparece un tiburón, pero tiburón gigantesco. Empiezan a haber olas, tormenta, se les rompe toda la balsa, están en el horno, no sé cómo hacen para lograr un poco vencer a ese tiburón. El tiburón en un momento se come al protagonista. Quilombo. O sea, todas las que tenían que pasar, pasaron. Y bueno, va a terminar con ellos llegando a, a lo que es la isla, una isla nueva. Y perdiéndose, cada uno cae en un lugar diferente. Algo que no dije y me pareció muy bueno es cuando están nadando, están en la, la balsa y es de noche y empiezan a ver a todos los animales marinos. Está tan oscuro que solamente se ven las estrellas el reflejo de las estrellas en el agua los animales en el agua súper transparente animales que brillan espectacular espectacular este primer capítulo tiene todo ese nivel de primal de de diversión de alegría de crudeza de ternura de estar dibujado zarpadísimo estar animado zarpadísimo tener una música sublime es todo, o sea, y tiene esa lentitud que tiene Primal que te, que te exige, que te obliga a decir, mira, te dicen ellos, no, cuando nosotros queremos avanzar rápido, vamos a avanzar rápido, pero ahora fomate esta parte en donde ven los animales marinos. Disfrutá esta parte del viaje al igual que ellos que ellos tuvieron un montonazo de tiempo navegando, vos tenés 20 minutos de capítulo y querés que se estén cagando trompadas todo el tiempo, no, vieja, esta gente es real. Este dinosaurio es real y este tipo es real y te vas a meter en este viaje hasta que seas parte del equipo. Y cuando les pase algo bueno o malo te vas a alegrar o vas a ponerte triste. Espectacular, increíble. Que haya terminado eh, con ellos dos separados en la isla es vital para la trama, un poco predecible pero vital para la trama. Este primer capítulo me pareció muy digno, muy genial. Y, y bueno, la verdad que a mí, cuando medio que le iba a dar clic, me saltaron como miniaturas del capítulo. Vi que estaban en el agua y dije, a oh, quien vole que estén en el agua! Esto me va a reaburrir. Pero no, la verdad que fue un capitulazo muy bueno. También cómo se movía la tortuga, cómo nadaba, espectacular, muy, muy bien hecho. Pero bueno, el capítulo 2, este capítulo 2 es berserkerismo recontrapuro y duro. En este capítulo 2, que los dos personajes se quedaron eh, aislados en la isla, se quedaron separados. Bueno, por un lado, Fang, el dinosaurio, va a encontrar otro dinosaurio, uno rojo, con los que se va a llevar un poco mal y después se va a empezar a hacer amiga. Recordemos que el dinosaurio es hembra. Entonces empieza una amistad con este dinosaurio, como son animales, se la pasan caminando para todos lados y comiendo. Y, y ahí medio que vas a decir, posta, es un dinosaurio, o sea, necesita relacionarse con, con dinosaurios. Mientras tanto está el humano que va a llegar a una especie de aldea en donde viven unos tipos medios vikingos, unos colorados. Él está súper alterado, piensa que todo ser que existe lo quiere atacar. Pero bueno, de a poco va a entender que esta gente es, es buena, lo trata bien, lo rescató, son personajes que hablan también, en un idioma raro, pero, pero hablan. Y lo más copado, y que en ese momento yo me quedaba pensando, ¿no? O sea, cada uno está con su especie, ¿por qué seguir? ¿Por qué, por qué volver a estar juntos? O no sé, que la amistad se terminará, o sea, empezarán nuevas amistades y ahí queda todo. Si bien estuvieron, pasaron un millón de, de sagas juntos, digo, ¿será que es tan fuerte la amistad entre ellos dos? Y acá es donde se va a dar la parte más interesante del capítulo, que sin duda fue genial. Cuando los dos dinosaurios están comiéndose otros seres vivos, están comiendo frutas, plantas, eh, animales, llegan a la aldea, se comen a un soldado entre los dos, y en ese momento vos ya estás... Ay, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Es la típica novela en donde eh, el protagonista, la protagonista le da un beso al que no le tenía que dar un beso y justo el que no tenía que estar viendo termina viendo la escena y ahí termina el capítulo. Y vos decís, no, se van a enterar todo, se pudrió todo. Bueno, pasó exactamente lo mismo. Cuando ellos dos están comiendo un ser humano de los que rescató, de la aldea que rescataron, a Lanza. Justo aparece Lanza y los ve. Y ve a su amiga dinosaurio comiéndose un humano. Como si fuera, bueno, lo que él odió, ¿no? O sea, un dinosaurio a él le comió a la familia. O sea, es como decir, vieja, ¿de qué lado estás? O sea, sos el enemigo, ¿qué onda? Y el pobre dinosaurio, ojo, es un fucking dinosaurio. O sea, no tiene nada de malo que se come, se come un ser humano. Pero claro, se siente re mal porque dice, uy, es cierto, o sea que re bestia, quedé re mal al lado tuyo. Y a partir de ahí va a empezar una especie de pelea en donde el dinosaurio rojo no entiende sobre esta amistad, él va a querer matar a todos, comerse a todos. Y el humano no conoce al dinosaurio rojo, lo ve también como un enemigo. El dilema interno de Colmillo va a ser: ¿qué hago? ¿O sea, defiendo a mi amigo de mi especie o defiendo a mi amigo humano? Muy heavy va a tratar de gritarles a los dos como para que no, no se maten entre sí pero la pelea va a ser bastante cruda se van a recagar a piñas mal se van a cortar, a hacer pedazos y bueno, va a llegar un punto en donde eh, Lanza está herido, zarpado le rompen una mano el dinosaurio medio que se lo va a comer y ahí es cuando bueno, Colmillo da una patada voladora espectacular como para empujarlo, como para empujarlo, tirarlo a un lugar pero nadie sabía que en el lugar, en lo más profundo de ese abismo, de ese pozo, de ese precipicio, había un, una tremenda piedra, un tremendo... Sí, si no sé qué, había una madera, una cosa gigante que cuando cae el dinosaurio lo atraviesa y termina agonizando hasta morir. El capítulo va a terminar de una manera muy, 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 pero 10, un 100 un total. En donde el dinosaurio se bajonea porque mató a uno de su especie, mató a un amigo, y sabe que en ese lugar no es bien recibida y se va sola de la ciudad, del pueblo este de la aldea. Mientras Fang. Perdón, mientras eh, lanza el prota. Se queda mirando cómo se va el dinosaurio. Y él, a pesar de que podría estar con estos humanos. Dice, bueno, ya está, me voy. Le voy a hacer el aguante. Le voy a hacer el aguante al lino. Y me voy con el tiro. Eh, los dos se van, los dos abandonan esta posibilidad de nueva vida para seguir en el viaje. Capitulazo, el capítulo 2, muy bueno, pero, pero muy bien hecho. Tiene eso también de que en un momento me acuerdo que cuando lo estaba viendo, estaba viendo cómo los dinosaurios se llevan bien entre ellos. Dije, bueno, hay una parte también donde, en donde el humano eh, ve cómo en esta tribu hay pibitos. Y bueno, él recuerda también a su familia, recuerda que habían, habían niños en, en su aldea. Y bueno, realmente es, es bastante emotivo. Sin duda es un capítulo mucho más emotivo y también reflexivo acerca de la decisión que toman los dos personajes. Y acá te das cuenta que el viaje que tienen ellos no es solamente de supervivencia, sino también de elecciones. Y, y la verdad que a veces las elecciones son las que más, más jodidas son. Porque matar por sobrevivir, bueno, no tenés otra. Es, si, si no gano, me comen. Pero acá era elegir. Elegir si sigo con la. Muy, muy al ¿no? Elegir si sigo con la venganza. Con el rescate de Mirra. Si me quedo con esta gente. Si organizo algo con esta gente. Para rescatar a Mirra. O lo que fuese. Eh, el dino. Lo mismo. De hecho, el dinosaurio la pasó re mal. Porque tuvo que matar al, al amigo que había hecho. Encima era de su raza, o sea, tenía otro color, pero era el misma especie de dinosaurio. Muy heavy, muy heavy. Y el capítulo 3. Hasta ahora creo que si le tengo que poner un puntaje, el capítulo 1 para mí es un 10. Y el capítulo 2 es un. es un. también un 10. O sea, es un 10, pero distinto. De la misma raza, pero de otro color. Y sobre lo que es el capítulo 3, este lo vi el día de ayer. Va a arrancar de una manera muy buena. Que, que acá es cuando el que se, se había olvidado un poco de cómo era Primal se vuelve a acordar. ¿Por qué digo esto? Porque uno tiene la mala idea de que Primal es una serie con capítulos autoconclusivos, en donde los personajes se resetean en cada capítulo y simplemente viven aventuras. Pero no, la diferencia es que Primal es todo continuado. El dinosaurio va a seguir con el mismo sentimiento, va a seguir... Un poco hinchado de las pelotas de... Tuve que matar a uno de mi especie por vos, chabón. Por más que me sigas, está todo mal igual. El prota se va a sentir mal por lo que pasó en el capítulo anterior. Va a ir y le va a llevar un... Un ciervo como para que coma, el dino Toda esa primera parte en donde el protagonista... Bueno, ellos se meten en una cueva. El prota... Vuelve a maquinarse la cabeza porque hay un montón de huellas en la cueva. Te da la sensación de que hubo gente viviendo ahí. Él sale como una especie de campo y ve animales, eh, mamíferos. Se imagina que hay humanos cazándolos. O sea, él se imagina todo lo que vio en las cuevas. Típicas cuevas de hace mil millones de años de los cavernícolas que tenían el dibujo de ellos, cazando animales. Bueno, acá el, el humano bueno, va al, al campo ahí, que hay como un bosquecito. Se imagina toda esta especie, empieza a decir, pucha, loco, o sea, yo tendría que estar así con esta gente, ¿por qué no podemos estar así tranqui, cazando? Y bueno, le da un ciervo para que coma el dino. Entre los dos, bueno, está, está todo mal, ¿viste? Uno siente culpa por, por lo que le pasó al dinosaurio y el dinosaurio todavía está re del culo por la situación. A mí, la verdad, que cuando lo estaba viendo dije, pucha, loco, qué cagada esta situación, o sea, otra vez, otra vez una, una situación de relaciones humanas, llamémosle, me jodía más y me afectaba más que por ahí estar viéndolos luchar a muerte. Porque quería que estén bien, o sea, eso es lo bueno de Primal, de que te meten en este viaje y, y los personajes no se resetean de capítulo a capítulo, sino que siguen con el mismo sentimiento que te daría si tenés que matar a un dinosaurio de tu especie para ayudar a tu amigo. O sea, esto es, esto es la clave que define Primal. Los personajes... Postas, son reales, ¿no? no son, ah, me chupo un huevo, no pasa nada, sigamos luchando, sigamos teniendo peleas zarpadas, todo para dar un buen espectáculo al, al que está mirando esto, <laughs> que es su programa, error <laughs> enfermo. Pero bueno, el capítulo después va a llegar al clímax muy rápido, no sé, en el minuto 10, minuto 8, en donde aparece en la cueva un oso un oso típico oso de primaros, un oso con los ojos blancos sacado recontra dibujado bestia y arriba tiene una sombra de un ser que tiene cuernos cuando vi esa imagen de un oso con algo que lo estaba montando con cuernos dije a la mierda qué es esto me caí de la silla me caí en las patas dije no porque habían peleado contra todo, contra dinosaurios, zombies, contra espíritus, eh, contra toda clase de bichos recontra raros, arañas gigantes, eh, pterodáptilos, pero ahora apareció una especie de demonio, <laughs> dije no, cagazo total. Bueno, mientras yo estaba retorciéndome del recontra miedo, la luz ilumina... Al personaje, y te das cuenta que es una especie de vikingo con un casco con unos cuernos gigantes. Y vos dices, Ah, bueno, 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 perfecto, perfecto, me quedo más tranquilo. El enemigo final no vino hasta el nivel 2, sino que todavía falta para que aparezca. Bien, empiezan a gritarse con todo mientras empiezan a gritar el, el oso y el dinosaurio. Se empieza a desmoronar la cueva, salen corriendo para no quedar eh, sepultados y aparece. Eh, Aparece otro chabón, otro vikingo con otro oso. Este le da un zarpazo, le hiere la espalda al protagonista. El dino empieza a gruñirles y a darles codazos a los dos. Vos decís, uy, van a luchar dos, los dos eh, osos con vikingos versus el dino. No, nuestro héroe se levanta y dice: Vos con uno y yo con otro, loco. Y esto, el dinosaurio, capo, capo total. Le arranca la cara al, al oso, o sea, como diciendo, ah, vos gritás mucho, tenés un hocico muy gigante, mira, yo soy un fucking dinosaurio y te como la cabeza. Lo hace mierda y el tipo huye. Mientras que nuestro protagonista el lanza, usa su lanza, le, le corta la cabeza, no sé, los hace mierda los dos juntos y le roba una espada a uno de los vikingos. Menciona aparte lo de la espada. Mientras el vikingo que estaba corriendo recibe un, un lanzazo, le clavan la lanza en la pierna. <laughs> es histórico, pero mal el grito que pega este tipo cuando está en el suelo tirado con la pierna clavada entre la lanza y la tierra. Eh, el chabón empieza a pegar unos gritos que vos decís, oh, cómo le duele, qué bien el actor de doblaje. <laughs> no, fue... Fue memorable, como si. Oh, como se la pasó gritando. Muy logrado, muy logrado. Me hizo acordar a, a Peter Griffin, el de padre de familia, cuando se lastima la rodilla, que está un rato re largo sufriendo. <laughs> o sea, estuvo muy. <laughs> estuvo muy heavy. Eh, de hecho, hace poco estaba viendo la película Hostel, la 3. Y en esa peli a uno le cortan la cara, pero le sacan la piel de la cara con una navaja, y el tipo grita de dolor, o sea, porque no está muerto, pero siente como su cara fue arrebatada, se la pasa gritando, eh, pero grito mal, viste, y yo estaba así como mirando, escuchando, más que mirando el, el asco que me daba, escuchando el grito de dolor de una persona a la cual le cortaron toda la piel de la cara con una navaja, y gritaba así onda. Ah, pero pero grito no solamente de dolor, sino grito de horror, de ¿por qué le están haciendo esto? ¿De dónde estoy? Y además grito de de tristeza, ¿no? De decir, ¿qué me va a pasar en la cara? No voy a tener cara, o sea, no sé, yo creo que esa persona ni siquiera sabía que no la iba a contar, que no iba a seguir viviendo, pero en ese momento vos decís, "Ah, oh, Dios, qué cagada esta, no hay vuelta atrás." Pero bueno, volvamos a primal el tipo grita con toda su pasión... Y con todo su dolor... <laughs> Le clavaron una lanza en la pierna... Ojalá que nunca les pase... Eh, y bueno... Ahí es cuando nuestro, nuestro ídolo lanza... Eh, ve que este chabón en el escudo... Esta gente en el escudo... Tenía el logo del escorpión... Que es el que Mirra tiene tatuado en la cabeza... Este logo puede simbolizar... Que es de una cultura en particular... O que son esclavos de alguien en particular... Eso es lo más probable pero bueno, resulta que este chabón, medio que se quiere pasar de lanza con lanza, lo quiere matar a último momento, el dino lo agarra, lo revolea para arriba, y se lo come, y me acuerdo que en ese mordisco que le da, que vos decís, bueno, capaz que lo van a cagar a trompadas, pero va a seguir vivo para que hable, no, el dinosaurio le come todo el cuerpo, y creo que solamente queda intacto un pedazo de pie, un pedazo de mano, y no sé si el casco o algo así, pero desapareció ese ser humano, Espectacular. Y acá es el gran momento Conan el bárbaro en donde nuestro querido protagonista se da cuenta de lo que es una espada, la lanza queda rota y agarra la espada y empieza a blandirla y después como un capo total, como ese ídolo que es, va a agarrar eh, el, la funda de la espada, se la va a poner en la espalda y ¡tcha! pone la espada ahí y la guarda y vos decís... Ah, loco, muy bien, empezás a aplaudir, o sea, ya está, listo, que venga, que venga el malo final, para un poco. Lo que sí admito que para este protagonista le quedaría bien una espada grandota como la de Guts, una espada gigante así, la puede blandir seguro, se la bancaría y ahí cortaría cabezas de dinosaurios, sería lo máximo. Pero bueno... Este capítulo va a llegar casi a su fin cuando llegan a una especie de, de aldea, <coughs> la aldea de estos vikingos. Qué bien dibujado que está todo, no se puede creer. La furia que emanan estos vikingos con esos cascos, con esas armas, con los escudos, con el dibujo del, del escorpión, está espectacular. Las miradas de bronca que se tiran el protagonista, los vikingos, el dinosaurio. Decís, no, hermano, esto no tiene que envidiarle. A ningún anime, dejate de joder, esto es mejor que, que la gran mayoría de animes actuales. Le pasa el trapo, pero así nomás, así como el dinosaurio se comió al ser humano y solamente quedó una patita, así nomás. Pero bueno, Bancame quemó un mate y, y ahora al toque sigo. A ver esto. No, no, muy heavy, estoy re contento hablando de Primal. No, bueno, así que el capítulo va a terminar con el prota llegando a donde tienen cautiva a Mirra y a un montón de tipos, que son como esclavos de estos vikingos que, que, los, que los atacaron en la cueva. Y al final, bueno, nos vamos a dar cuenta de que él, medio que los lidera, capo total, tiene el escudo, la espada, líder absoluto, y los está llevando lejos de lo que sería esa esa comunidad de vikingos que habían ahí digo vikingos pero no, no sé bien qué son o sea estos guerreros y al final bueno van a terminar que ellos llegan a un lugar y como que el prota abre los ojos como que vio algo y no se sabe qué es lo que vio pero te dejan un cliffhanger tremendo pero bueno fue un capitulazo y bueno vamos a ver ahora el, el capítulo 4 a ver qué onda ¿Qué tal gente? Eh, bienvenidos a otro video en el canal, yo soy el Puma. Recién acabo de ver el cuarto capítulo de la segunda temporada de Primal. Y la verdad que es imposible no estar sonriendo ante tanta brutalidad bien dibujada, bien animada. Tan genial el guión de todo esto, es, es increíble. Un, un, yo creo que un 11 no... Este capítulo sinceramente creo que rivaliza con el de... <laughs> es muy bestia. Creo que rivaliza con el de la ira de los hombres simio. Si bien ese capítulo fue berserkerismo puro, con monstruos eh, y con bestialidad total. Este, bueno, está al mismo nivel. Eh, estábamos hablando en lo que estaba anteriormente diciendo. de que sería bastante difícil para los protagonistas pelear en vez de contra un ser gigante contra humanos con lanzas con espadas y bueno el dinosaurio sería un blanco fácil para las lanzas y los ataques de las flechas y en este capítulo se fue todo al recontra remil recarajo no lo puedo creer <laughs> no, no se puede creer esto no se puede creer de hecho a veces me desconcentraba y pensaba en tantos animes que están tan sobrevalorados y como primal eh, se los come, los, los pisa como si fuera un dinosaurio, es increíble. No solamente la bestialidad que tiene, sino eh, lo bien contado que está todo, o sea, <laughs> es tremendo. Hay, hay dos personajes en particular, el nene y la pelirroja, que cuando los estás viendo, con toda la introducción que tienen, vos decís, ok, estos son los personajes fuertes que van a quedar. Ya me están tratando de que me enganche con el pibito, con la piba. Eh, van a sobrevivir o va a pasar algo. Y, y no, y los matan a los dos primero. Al pibe le dan un piedrazo. Cuando se tira contra el humano, contra el prota, el prota lo agarra al pibe y lo revolea. Y se da un golpe contra una piedra. Te juro. Creo que no soy el único que en ese momento... Me fui para atrás de la silla y dije, Uf, ¡qué golpe que se dio! ¡Qué mal! Se hizo mierda. Fue tremendo, fue tremendo. No, este... Tal cual, tal cual. Me fui para atrás de la silla. Estaba, estaba mirando súper concentrado. Con toda la luz apagada, toda, toda la concentración. Y claro, yo dije que el pibe va a sobrevivir, de alguna manera va a sobrevivir, porque es un pibito, le están dando mucho protagonismo. Y cuando lo revolvió, lo tira y se la da, pero oh, qué tremendo golpe. Sabes que ahí no la contó, no la contó. No le contó ni a palo. Fue bestia. Pues, sacado, ¿cómo vas a hacer eso? Acá te das cuenta que de primal ya está, excede los límites, ya se va el recontra... Re carajo, es lo más grande que hay. Eh, y la chica esta, la pelirroja también, dije, bueno, la pelirroja también, va a vivir, va a vivir. Empieza a darle durísimo al dinosaurio, yo dije, mmm, está peligrando al dinosaurio, lo están recontraflechando, tajeando, cortando. Y ahí cuando da el giro el dinosaurio le, le agarra las piernas y la empieza a tirar contra el... A azotar contra el suelo, hasta que también la hace mega mierda, queda un charco de sangre. Y mientras estaba pasando eso, pensaba, lo genial, cómo es que te la cuentan tan bien que uno dice, piensa que van a sobrevivir estos dos personajes sin nada que ver. Lo interesante acá, que también te das cuenta que está bien contado, es que una vez que termina la masacre, que la masacre fue... Fue lo más berser que vimos en nuestra vida, o sea, una locura total. Cuando llega la niebla, que los protagonistas se dan cuenta de que no pueden escapar, entonces tienen que matar a todos, no queda otra. Increíble. Eh, lo original que fueron todas las muertes. las peleas. Eh, el nivel de gritos. siempre cumplidor. se la pasan gritando. uno grita, el otro grita. Incluso tuvo una cuota de humor cuando aparece el dinosaurio que lo salva al prota, que empieza a gritar arriba de una casa y después se cae, se rompe el techo de la casa y se cae el dinosaurio. Fue como un chiste que no, fue raro ese chiste. La verdad que si bien sí me dio gracia, o sea, no me reí, pero dije, ah, qué boludo es esta, qué chistoso. Me, me generó una sorpresa en un momento tan serio que, que bueno, que, que, que tienen una, una cuota cómica ahí. Después, lo que son los enemigos, estos vikingos que están arriba de osos, tremendo. El dibujo es un 11.000, es perfecto. El prota con la espada, al final no duró mucho. No duró mucho la época de Conan con la espada y con el estuche, al toque la dejó. Pero bueno, fue, fue obra maestra absoluta. Mientras lo veía, yo dije: Esto no puede más, chabón. Esto se come prácticamente todos los animes que, que puedan llegar a estar de moda. Es otro nivel de animación, de preocupación por el guión. De que el guión parece simple, pero está tan bien contado que te sorprende. Y al final, bueno, está este giro de que quienes llegan, el padre, al parecer, de la piba y del pibito, con el hermano, quiero creer, o no sé si es la mujer, eh, llegan y, bueno, ven a todos los muertos, ven la masacre, ven que se soltaron los esclavos y ellos deciden soltar a los esclavos que tenían. Y finalmente, bueno, termina que ellos agarran a todos los muertos y queman los cadáveres. Y termina que se ponen los cascos, las armaduras y con una música espectacular, la cámara se va alejando y vos decís, mmm, estos tipos van a ser jodidos. Esa eterna promesa, ¿no? De como pasa a veces con las películas de acción, que aparece un nuevo personaje y tiene toda la música, toda la previa, como para que digas, estos enemigos no son ningunos boluditos, sino que cuando, cuando peleen contra ellos se va a pudrir. Y me gustó mucho cómo el tipo este, el viejo, el que parece ser el padre, no pudo, no pudo quemar a los hijos con la flecha, me dio a entender un poco como que él, después de ver la ultramasacre que recibieron y que se soltaron los esclavos, como, como soltó a los esclavos, es como que un poco rompió esa cadena, como que se dio cuenta, viste, cuando decís: algún día este forro se va a encontrar con uno peor. Bueno, fue como que dijo, che, mejor soltemos a los esclavos porque parece ser que estos esclavos nos hicieron percha y mejor no tengamos problemas con esta gente. Me pareció muy zarpado. Y después, bueno, como él no pudo quemar a los hijos, o sea, le, le afectó tanto esto que hasta le destruyó sus propias creencias. O sea, el tipo no hizo lo que debería haber hecho y lo tuvo que hacer el hijo. Así que... Muy bien, muy bien animado. La expresión de tristeza del viejo, el dibujo. Me llamó la atención lo bien dibujado que está todo. Que hace rato que viene ya a un nivel muy pulido. Pero claro, como siempre veíamos dinosaurios o bestias, ahora en esta segunda temporada estamos viendo más humanos. Y bueno, acá se empieza a, a ver un poco la cantidad de rostros eh, que hay dibujados en esta, en esta serie, la cantidad de personajes humanos. Eh, ¿Qué puedo decir? Después, lo que es. Eh, como que se llama la chica esta que vino a rescatar el prota. Eh, nada, no hizo demasiado, la verdad, Mirra. No hizo mucho. El dinosaurio pensé que la palmaba, pensé que moría, pero se salvó. Y el prota también recibió unos cuantos flechazos que dije. Mmm, está en el horno. De hecho, el pibe se volvió un enemigo bastante de temer. Con esas flechas te da bastante miedo. Dije, mmm, me he jodido este pibito. Pero bueno, así terminó con la cabeza reventada contra la piedra. Gran capítulo de Primal, gran capítulo. Mientras estaba pensando, mientras veía el capítulo, lo único malo es que estos capítulos uno a veces los tiene que ver por segunda vez porque la primera vez tenés muchas cosas en la cabeza. A mí me pasa que por más que cree un ambiente sublime. Estás todo el tiempo pensando en otras cosas. En no sé, en el último anime que todo el mundo infló. Y que decís esto le parte todo. Pero por ahí la gente que ve anime no mira primal... Porque le tiene rechazo por alguna boludez. Y te das cuenta de, decís, de la que se pierde esta gente. O a veces, bueno, estás pensando también en si esta temporada. La primera temporada está demasiado buena. Si esta segunda. Eh, hasta ahora no está, dece no está de decepcionando para nada. Eso es lo que me gusta. Esta segunda temporada se está yendo al carajo en, en, en duplicar, o sea, no, no te voy a decir que es mejor, o sea, yo me cae bastante mal la gente que el la última cosa que ve siempre es mejor a la anterior, como que se olvida, se resetea la mente, pero en este caso la primera temporada dejó la vara muy muy alta y esta segunda temporada increíblemente se tardó muchísimo, se tardó como dos años más o menos, y no decepcionó para nada. Me parece mega genial y aplaudible, pero infinitamente, cómo esta gente no la cagó para nada, sino que lo único que hizo fue dar capítulos de pura calidad, en donde a veces brilla más el nivel artístico para lo que es el asombro y la contemplación de este mundo. Y como el capítulo 4 de hoy, que acabo de ver, es la originalidad y el nivel artístico para la matanza, para la brutalidad. Fue un capítulo de básicamente, no sé, 5, 7 minutos, 10 minutos de pura pelea donde los protagonistas pelearon contra todo el mundo. O sea, dos contra todo el mundo y en un momento se quisieron escapar y no pudieron y tuvieron que volver para romperle todo a todos los que quedaban. No lo puedo creer, increíble. No, no se puede creer esto. Los últimos creo que no sé, siete minutos fueron solamente del tipo que llega y ve a todos muertos. De hecho me pareció brutal cómo te muestran todas las tripas, todos los cadáveres. Te das cuenta que también primal maneja ese nivel de gore que como es un poco el estilo cartoon no es tampoco tan tan repugnante. No va al sentido de querer darte asco. Que se va a hacerte sentir un friki porque estás viendo tripas dibujadas. No, no. Pero pega igual, pega igual. Yo cuando lo vi esto, cuando lo estaba viendo, dije. esto es una masacre. O sea, me pongo en la piel de este tipo que llegó recién. Y estoy viendo a todo. Manos cortadas. Gente con la cabeza abierta. Gente sin cabeza pasó un demonio por ahí tremendo y a lo que voy y lo último que voy a decir sobre este capítulo que yo creo que ya con mis risas de felicidad eh, se darán cuenta de lo mucho que me gustó es que no no sé ahora bien si esta gente que tiene como marca de la tribu un escorpión tiene un líder qué tan qué tan alto es el rango de este tipo que apareció a último momento este viejo yo creo que él no es el líder ni a palo, sino que es uno más del montón. En el tráiler se acuerdan que se ve como una estatua gigante de un ser con cuernos. Puede que venga por ahí la cosa. Me da intriga ahora si vamos a tener bueno, alguna clase de subtrama de estos dos personajes nuevos. O solamente aparecerán más adelante y listo. Pero la verdad que los protagonistas esta vez. Como pasa casi siempre, casi ni la cuentan me alegra saber que pese a todas las heridas que tienen son relativamente leves eh, de hecho en el, en el último momento cuando se sube el protagonista arriba del dinosaurio el Dino no tenía ninguna herida o sea después de todos las espadazos y los flechazos que recibió ya estaba como si nada así que creo que para el capítulo que viene estarán tranquis por ahí no sé un poco cansados o medios hechos pelota pero no Nada, nada del otro mundo fue, fue más jodido cuando en el capítulo anterior el prota estaba con el brazo quebrado y se notaba que en las peleas no lo podía usar, logrando un poco eso que tiene Berser de que te llegas a preocupar por los personajes y, y cuando están peleando decís, uy, pero tiene el brazo quebrado, uy, pero no está comiendo nada, está mal alimentado, como que te, te metes realmente en la situación y te das cuenta de que el prota está en desventaja. Después, con respecto a lo que es eh, Primal. Nada, la verdad que se me, se me, seguramente se me está olvidando algo que me acordé ahora cuando estaba diciendo lo del brazo. Pero, pero bueno, se me, se me lo acordaré en otro momento y lo diré. Gente, los primeros capítulos de esta segunda temporada de Primal fueron una completa locura. No decepcionaron para nada. Así que estaremos viendo. Estaremos viendo ya el, cuando salga el próximo gran evento de la semana, que es sin duda el capítulo de Primal de la semana. Es una cosa única que no se puede comparar con nada. Es demasiado heavy, demasiado brutal y con mucha alma, que eso es lo, lo mejor, con mucho sentimiento. Así que bueno, nos estamos viendo ahora sí, hasta la próxima. Y bueno, gente, ahora vamos a estar hablando acerca del de último capítulo de Primal hasta ahora, que es el capítulo 5. Un episodio súper revolucionario para el que es la serie, bastante atípico y, y bastante particular también. Que puede que, hasta te diría cuando uno lo termina de ver, que siente que es un capítulo de relleno. Tampoco sería malo decir eso porque creo que mantiene la esencia de Primal. Y tira una idea que es bastante revolucionaria pero tampoco digamos es algo que no se ha visto nunca. ¿De qué se trata y de qué va? Dejo el suspenso. Este capítulo es completamente distinto al resto. Directamente te muestran una especie de Inglaterra, eh, unos tipos que son como una especie de clase alta, unos pensadores se reúnen. Creo que son como seis, son todos tipos grandes, tirando ancianos algunos, y empiezan a tirar teorías, ¿no? Son estudiosos. Empiezan a tirar, un, sobre todo uno, el protagonista de ese capítulo, que después pasa a ser el segundo protagonista. Eh, tira la teoría de que el ser humano en algún momento puede llegar a involucionar al punto de volverse una persona como un, un, un humano de las cavernas. Ahora, se le empiezan a burlar el resto de los compañeros, después aparece un policía que informa que se escapó un loco del manicomio y que el tipo es bastante peligroso. Ok. Todo el resto del capítulo se va a tratar de que este loco entra a la mansión. Empieza a matar a todos, al mayordomo, a la mujer que cocinaba, a algunos de estos miembros de este club, de estos pensadores. Y vamos a tener a los protagonistas que bueno, son entre el, el, digamos, el anfitrión de la casa y el que proponía esta teoría de que el ser humano puede llegar a involucionar. Primero y principal, este loco... Es una especie casi de monstruo, pelea zarpadamente, pelea en realidad un poco como lo hacía, como lo hace, eh, como se llama el protagonista de Primal, Lanza. La cuestión es que no le pueden ganar, el chabón directamente les come pedazos del cuerpo, es un desquiciado, un caníbal, y es una especie de bestia imparable. Durante todo el capítulo vamos a estar viendo dibujos increíbles, puestas en escena, la música, la atmósfera de terror, de nerviosismo de que están luchando contra algo que parece ser imparable, lo único que hay que hacer es escapar, agarrar armas, esconderse. Es sin duda una cacería, una desesperación total, muy muy bien contado. Cómo se pone nervioso uno de los protagonistas cuando tiene que cargar una pistola, tarda un montón. La verdad es que es un capitulazo, recorren toda la mansión huyendo. Hasta que en un momento, bueno, el dueño de la mansión, eh, que había competido y ganado un trofeo de, de boxeo, el tipo decide pelear mano a mano contra el loco este. Y bueno, acá es donde, bueno, termina que el protagonista, bueno, muy a duras penas, eh, logra ganar. Y quien había tirado la teoría le dice algo así como, lo sabía. ¿Por qué? Porque, bueno, el, el anfitrión de la casa, si bien trató de luchar con todo, a los puños limpios, con armas, después en un momento llega a agarrar un hueso el tipo empieza a gritar recontra desesperado y loco muy como hace el prota de primal y, y bueno al final bueno también con una lanza agarra entra en un estado de locura y desesperación y completamente de guerra no sacado con tal de pelear contra un animal más grande que en este caso es este maniático por eso, bueno, al final termina como que da a entender el otro que sí, el ser humano, por más civilizado que sea, puede llegar a involucionar ante una situación global desesperante, ¿no? O sea, imagínate que el día de mañana, como le pasa un poco al, al, al prota de la serie, estás en un mundo donde no hay armas, solamente hay palos, lanzas, huesos, no te podés comunicar porque son animales, así que la única que va es gritar. <laughs> Qué bueno que cuando se la pasan gritando en esta serie, muy bueno. Y, y bueno, todo lo que es el lenguaje, la tecnología, en la, en la inteligencia, o sea, incluso, por ejemplo, la inteligencia no, pero el conocimiento que a veces uno tiene en el mano a mano contra una bestia salvaje no sirve. Solamente ahí sí tenés que usar bueno, la inteligencia y bueno tu, tu facultad como para poder encontrar una ventaja ante una amenaza superior, una estrategia. El capítulo estuvo increíble, muy bueno, sorprendió mucho. Es la primera vez que escuchamos Posta hablar en español a, a personajes, o en inglés en este caso. Cuando lo vi sinceramente dije, uy, esto que es, no tengo ni idea. Digo que es un capítulo de relleno porque había terminado la serie con estos dos especies de vikingos que querían vengarse por la masacre que se hizo en su pueblo. Y que liberan a los esclavos. Después pasamos directamente a este capítulo que no tiene nada que ver. Lo que sí da un poco a entender es esto que, que dijo en un momento Einstein, que me gustó mucho la frase, porque bueno, siempre que hay un futuro post apocalíptico, recuerdo que en un momento hay una frase que dice: No sé cómo será la tercera guerra mundial, solo sé que la cuarta será con piedras y palos. Bastante escalofriante y bastante genial. Muy, como digo, a los Mad Max, a los Hokuto no Ken. Eso de que la Tercera Guerra Mundial puede destruir todo, reducirnos a un escalón más atrás y que la próxima guerra sea con piedras y palos es bestial. Y en este caso, bueno, sí. No te aclaran en ningún momento, no te ponen un cartelito que diga Inglaterra, eh, 1800 tanto o algo así. Por eso no sabría si ubicar este capítulo en el futuro de la era donde vive nuestro protagonista y el dinosaurio o en el pasado, que al final esta idea, aunque la verdad es que tanto, tanto si sí no la creo, pero te quieren dar a entender un poquito ¿no? de que podría llegar a ser que la serie transcurra en el futuro. Como pasa también bueno, en Conan el Bárbaro o alguna de ese tipo de historias que te, te dan a entender de que hubo una civilización en un momento y por A o por B empezaron de cero. O incluso como pasa en Turna Gundam o en Alita que hay una tecnología superior que fue la que estuvo tanto tiempo puliéndose pero que está en otro lado. En Gundam te ponen que está en la luna y que la tierra se quedó sin tecnología. Y bueno, Nalita en, eh, en la ciudad de Salem y en la tierra no hay nada, es como un desperdicio. Así que está, está copado. Siempre me resulta muy, muy buena esa idea de que tengamos que volver para atrás. Sin internet, sin nada. Sin luz. Con lo básico. Un capitulazo muy bueno. Posta que me gustó. Se siente como si fuera una película. Se siente como una casa embrujada. Da para ver una una dos veces seguro. Lo que tiene, y que lo sentí bastante, es que tiene una forma de contarlo muy. muy cómic. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Sin City? esas típicas viñetas blanco y negro donde un protagonista rompe, no sé, una ventana y el, el personaje está dibujado un poco con blanco, los vidrios de la ventana un poco con blanco y todo negro. Y después cuando ves la película de Sin City. Te muestran que el protagonista está luchando, no sé qué, salta y rompe la ventana, y ahí, como que la cámara va lenta, como para que vos puedas decir: Ah, mira, es igual que el cómic. Bueno, en este capítulo de Primal pasa muchísimo eso, siempre pasa en Primal, pero en este por ahí se siente más, lo cual me resultó súper recontra fácil eh, juntar las imágenes, hacerle sprint de pantalla, porque el personaje, el, el enemigo este, salta. Y no es que salta y cae al toque, sino que hay un segundo ahí donde lo ves en el aire gritando y después baja y te muestran la expresión del otro. Va todo muy lento a veces que enfatiza bastante con la desesperación. Y sinceramente es genial, está muy bien hecho. Yo no puedo creer porque dije, este capítulo cuando lo veo por segunda vez me va a aburrir porque ya sé cómo qué pasa, cómo le ganan, pero no, lo ves una segunda vez. Y como pasa con, con Berserk, disfrutás el momento antes de que se pudra todo. Y, y bueno, después empezás a ver y decís, uy, es cierto que este personaje se va a comportar así. Este es el que le va a ganar a tal al malo. Es increíble. La violencia que tiene, el estilo de dibujo. Las expresiones. Sin duda. Creo que Primal gana muchísimo en expresiones. Desde lo que es un dinosaurio, que no puede tener más que miradas, porque no tiene demasiada expresión el dinosaurio, pero los seres humanos sí, y acá creo que es donde más se luce. Ves los rostros de miedo, de seguridad, de enojo, de ira, cuando al final este, este anfitrión de la casa empieza a gritar y vos decís, vamos, loco, vos podés, vos podés hacerle pelea a este demente. Está muy, muy bien representado. Así que nada, gente, no sé si a ustedes este capítulo le pareció de relleno negativamente o le pareció un punto y aparte distinto, divertido y, y copado. Que bueno, no sé si ahora yo creo que ya con esto cortamos, vamos a volver otra vez a, a lo que es la historia principal. Pero bueno, veremos ahora el domingo creo que salen los capítulos que qué es lo que nos espera. Sorprendido por el episodio, seguro me parece que está bueno, no, no lo borraría digamos de la lista, no me parece que es un capítulo horrendo, no desentona con Primal, pero admito que no me gustaría que se manche demasiado la historia principal. O sea, no me gustaría que nos abusemos de este capítulo y cada tanto hayan historias eh, en otras épocas. Mientras lo digo, mientras se los estoy diciendo, digo, estaría bueno. En el fondo, sí, ¿a quién no le gusta? Una, una serie, iba a decir un anime, una serie con la calidad de primal, que me cuente lo que me cuente, lo hace perfectamente. O sea, no, no hay otra. Pero a lo que voy también, y ya me deben entender, no me coparía que cada dos minutos hagamos una pausa y no avance la historia de, de Lanza y Colmillo y, y tengamos siempre historias así dando vueltas. Eso sería un poco rompebolas. Pero por esta vez estuvo buena. Y veremos qué es lo que pasa. Así que bueno, gente, esa es mi opinión de la temporada 2 de Primal. Por lo que va. Me parece excelente. Me parece a un nivel sobresaliente todos los capítulos. Me cuesta elegir un capítulo en particular. Todos me parecen muy buenos. Y creo que no tiene, no tiene mucha diferencia con la primera temporada. Siento que si agarras y mezclas todo en una sola temporada. Mantiene todo el tiempo al nivel. No, 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 no siento que sea una bajada para nada. Ni tampoco. Tampoco voy a exagerar. Tampoco me parece mucho mejor que la primera. Si la primera para mí era un 10. Esta hasta ahora se perfila para un 10 seguro. Por más que tenga este capítulo. El capítulo, este. Así, un solo capítulo así. Perfecto. No, no tengo quejas. Así que, bueno, gente, veremos qué es lo que pasa. Nos estamos viendo en el próximo video. Un abrazo, gracias por, por el apoyo de siempre a los que ven Primal eh, y encima escucharon este video. Quiero que sepan que son los elegidos, los elegidos de la teoría Primal. Son de puro nivel. Y nada, si pueden recomendar Primal, háganlo. Me parece que es una joya muy, muy ignorada, muy eh, infravalorada. Si bien obviamente ganó premios. Hay mucha gente que no lo sigue, no lo ve, porque o le parece como que no sé, está dibujado tipo cartoon o lo que fuese. Si lo intentan ver y no les gustó, porque no les gustó el ritmo, porque querían ver otra cosa y en Primal no lo encontraron, bueno, no pasa nada, pero traten de, de abrirle un poco la cabeza a la gente y, y decirle: loco, no, no consumas solamente esto, porque Primal es demasiado bueno como para perdérselo. Me, me parece bastante aburrido cuando me dicen que solamente leen mangas. A mí me pasa que estoy leyendo mangas un tiempo y digo, ya está, quiero ver otra cosa. Ya me pudrí de, de la forma de los pongojas de contar historias. Como que te, te harta, o sea, ya como si, sí, bueno, siempre lo mismo, pero con diferente envoltura. Eh, por eso digo que Primal es, es un gol y, y hay que hablar de Primal, hay que, divulgar, hay que divulgarlo probablemente aunque no tenga muchas visitas a este video cuando se junten un par de capítulos más de esta segunda temporada voy a hablar acerca del resto del final pero quería incluir este en, en la primera tanda porque fue un capítulo muy muy raro y daba como para tirar una opinión ahora sí ahora sí me despido un abrazo y que tengan buen fin de semana nos vemos